Una ciudadana envió a este medio esta fotografía el pasado jueves 27 de agosto, indicando que este hoyo está abierto desde el lunes 24, muy cerca de la intersección de las calles Antonio Flor y Córdoba, sin ninguna señalización, siendo un grave peligro para los transeúntes, comentó. La publicación trajo muchos comentarios en redes sociales porque se desconocía el motivo y la institución responsable. Se supo que en otros sectores de la ciudad también estaban abiertas calles y veredas, la mayoría mal señalizadas. Efectivamente, en varias intersecciones se ha podido encontrar afecciones a las veredas y calles, en algunas intersecciones en las cuatro esquinas, lo cual, como es obvio, a más de dificultar el tráfico peatonal y tránsito vehicular, pone en riesgo a todos, puesto que muchos lugares carecen de señalización o están mal ubicadas o en el piso. Y los transeúntes deben circular por la calle. Uno de los comentarios de redes sociales del señor Rigoberto Calvarríos atribuyó la obra a la empresa pública CNT, entidad en la que él labora. Son trabajos que la empresa CNT están realizando para mejorar el servicio del Internet y tomará tres semanas aproximadamente, comentó. En Girón no ha sido posible consultar sobre la veracidad de este informe, puesto que, desde que inició la emergencia sanitaria en marzo, las oficinas de CNT no abren sus puertas y por ende no hay atención al público. Mediante mensajes de Twitter el viernes 28 de agosto hemos pedido información al respecto. La respuesta ha sido que, hemos ingresado a tu requerimiento y escalado al área técnica para que nos indiquen qué trabajos están realizando. En los próximos días tendremos una respuesta. Los ciudadanos están preocupados por cuanto desconfían que al concluir las obras las áreas afectadas queden en iguales condiciones como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Otros mensajes decían, tienen que estar bien señalizados tanto para peatones como para vehículos que les pongan una fuerte multa por irresponsables. ¿Dónde están nuestras autoridades a proseguir con las regulaciones necesarias para prevenir accidentes? Dónde está el profesionalismo de la CNT, entre muchos otros reclamos. El alcalde de Girón, a través de la cuenta de Facebook, dio a conocer cuáles son los trabajos y los acuerdos llegados, así como las medidas de seguridad. Como ustedes se han dado cuenta, en Girón se está haciendo una obra importante que es la implementación del sistema de fibra óptica por parte de la empresa de CNT. Dentro de la provincia de La Suárez, Hemos sido tres cantones los beneficiados, Santa Isabel, una comunidad de Paute y nuestro querido Girón. El valor que van a invertir es sobre los 280 mil dólares. Para esta intervención dentro del cantón se realizó un acta de acuerdo y legalización de los permisos respectivos. Por parte del municipio se han establecido parámetros técnicos y de seguridad para la ejecución de la obra que la empresa deberá cumplir.